El Partido de la Revolución Democrática reiteró su rechazo a la iniciativa preferente de la reforma laboral enviada por el Ejecutivo Federal al Congreso de la Unión y que en estos momentos es esperada por la Comisión del Trabajo de la Cámara de Diputados. Tras una reunión a puerta cerrada de casi 3 horas con legisladores periodistas integrantes de la Comisión Política Nacional, el líder partidista, Jesús Zambrano, se pronunció por el no a una reforma que, sostuvo, violenta los derechos humanos de la clase trabajadora. A su vez, Miguel Barbosa, coordinador del Grupo Parlamentario del Sol Azteca, en el Senado de la República, tras calificar de irresponsable el comportamiento político del presidente Felipe Calderón, aseveró que el ambiente de diálogo que prevalece en el Congreso se pone en riesgo por la discusión de la reforma en materia laboral.